Pero antes de nada, eh, comprenderán que tampoco puedo abstraerme del todo de lo que ocurre en estos días y quiero que comprendan que mis primeras palabras deben ser para expresar nuestra condena, nuestro repudio con toda firmeza a los ataques terroristas del pasado fin de semana contra Israel. También nuestra solidaridad con las víctimas y exigir la liberación y entrega de las personas actualmente secuestradas. La situación que se está viviendo en Oriente Medio es sin duda muy trágica y muy preocupante. Debemos hacer lo posible para evitar mayor sufrimiento, destrucción, desesperanza y la pérdida de más vidas humanas. España sigue fiel a su compromiso con la paz. ...y la estabilidad en la región ⁇